Este es el tutorial de la canción Soy el Único, al estilo de Yaritza Martínez. Está sonando mucho ahorita. Bueno, esta canción está sencilla, está en el tono de sol. Y para los acordes solamente vamos a ocupar un do, 3-7, mi menor 7. El ritmo es 3 cuartos. Ok, ya le pueden meter los adornitos que quieran, el estilito que quieran. Así va a ir prácticamente toda la canción, por eso creo que no hay mucha necesidad que explique toda la canción con la letra y los acordes. Bueno, vamos a explicar lo que es el requinto y así lo vamos a explicar paso a paso. Bueno, como les dije, la canción está en el tono de sol. Vamos a ocupar la escala de sol. Vamos a ubicar el sol. Aquí tenemos donde inicia la escala de sol. Ya les había comentado en uno de mis videos que cómo se compone la escala de requinto, que sería una cerrada, dos abiertas, dos cerradas, dos abiertas y una cerrada. Así es como se hace una escala, ¿ok? Vamos a buscar la nota de sol. Les voy a decir abierta, cerrada, para no estar dependiendo de las tablaturas, porque muchos me piden tablaturas, pero créanme que esto es mejor que las tablaturas, ¿ok? Estamos en sol. En la quinta nota de la escala sería 4 veces, pero en grupitos de 2, así. Ok. Pasamos hasta acá. Tocamos una vez y hacemos grupitos de 2. Hacemos 3. Ok. Sería. Aquí en el último, en el tercer grupito, vamos a tocar. Vamos a hacer las dos abiertas. Ok, sería desde el principio. Muy sencillo. La siguiente parte va a ser prácticamente lo mismo, solamente que aquí, en vez de acabar con 2, vamos a acabar con 1. Y al momento de iniciar, como ven, al inicio iniciamos con 4, aquí solamente van a ser 3. Ok, las dos partes serían. Muy sencillo. Vamos a pasar hasta la nota de re y vamos a hacer prácticamente lo mismo. 4. Y es como si tocáramos un sol, estos dos dedos se van a quedar aquí, estas dos notas, tocamos. Hacemos lo mismo que estábamos haciendo acá abajo, solamente que aquí arriba. Ok, sería desde aquí. Lo mismo. Aquí vamos a hacer esto, vamos hacia abajo. Esto patinamos, tocamos tercera, cuarta, tercera, ok. Bueno, hasta donde vamos sería. Dos, cuatro veces nada más.
quedamos, seguiría el adornito, que sería con un dedo se lo voy a hacer para que no se pierda. Vamos a hacer todo el requinto completo y despacio para que lo vayan tocando conmigo. Sería aquí sería el tutorial. Como ven, está sencillo. De todos modos, si tienen alguna duda, comenten, denle like y compartan. Hasta la próxima.